Amor, ¿qué haces con esa compu, eh? Se supone que tenemos que pasar este día libre en sana convivencia en pareja. Ay, sí, mi amor, sí, ya sé, perdón. Es que hace un montón de días que no checaba mi blog y quería ver si me había escrito algún fan. O tal vez el descubridor de talentos que me va a sacar del anonimato. Ay, mira, sí. Mis cuatro únicos fans, mi mamá, Isadora, Mariana, Alma. Ay, aquí hay una nueva. Una tal inolvidable, supongo que es mujer, que cursi. ¿Tú la conoces? ¿Te suena o algo? No, ni idea. Ah, pues ella dice que sí te conoce, que es tu amiga y que es mi fan. Sí, cómo no. A mí se me hace que es Mariana jugándome una broma como siempre. Oye, ¿qué haces? ¿Qué? No puedes hacer ejercicio. ¿No te quedó claro lo que te dijo el doctor? Amor, me voy a volver loco si no tengo alguna actividad física. Bueno, a menos que... ¿Al menos que qué, Armando? Ay, no, no inventes. ¿No puedes pasar un solo día sin hacer el amor? ¿Uno? Yo no sé cómo tú no te puedes hacer el amor todos los días cuando te ves al espejo. La neta. Esto es una situación seria. Es tu salud. Y además, ¿sabes qué? También es nuestra relación. O sea, dejar de hacer el amor todos los días nos mete en otra dinámica. Es como una prueba diferente para nuestra relación. Armando, es que de verdad no puede ser posible que no tengamos nada en común fuera de la cama, en serio. Mi amor, ¿qué sugieres? ¿Cómo que qué? Hay un montón de cosas para hacer en pareja. Podemos salir a andar en bici, ir al cine, cocinar, ir a un museo. No. Stop, olvídalo. Tú dijiste cosas en común, amor. Es como si yo te pusiera un video de los mejores 100 goles de los mundiales. Ay, no, qué hueva. Ay, ¿entonces? Bueno, pero va, órale, va. Si tú quieres que vea eso, yo lo veo. Sí. ¿De verdad? Para que veas que yo sí pongo de mi parte para que esta relación funcione y tú vas a tener que hacer lo mismo. Es más, tráete el video ahorita. Órale, vas. Ah, ya sé. Oye, ve. Es Mercedes, ¿no? ¿Qué hace ahí? Sí, es. Ay, mi amor, ¿cómo se le sube? A ver, aguántame un minuto en lo que encuentro mis llaves, ¿no? Sí, nada más déjalas encuentro y ya salgo. Pues espérate. Ay, ya no seas nena. Si quieres, yo me echo la culpa de que vamos a llegar tarde y ya. Bye. Hijo. No puede ser. Inolvidable. ¡Ya voy! Ya. ¿Cómo chillas, eh? Muy fácil. Me gusta más el de Julia. Miren, fíjense. Por favor, maestra, ilumínanos. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, déjalo que lleve el clímax! Estamos jugando. ¿Qué pasó? Nada, buenas noches. Ay, Ileana. ¡Ay, qué contenido se vio! ¡Ay, pobre de mi hija! Hay que darle unas clasecitas. A ver. Oye, mi amor, ¿te acuerdas de esta chava que me escribió inolvidable o algo así? No. Sí, la que me escribió en el blog de fans, que dijo que te conocía muy bien y... Bueno, dice que me mandó una foto que para que la conozca, a ver si tú la reconoces. Te me la va a poner aquí. ¿Amor? ¡Ey, mi amor! ¡Ey, qué bueno que estás! ¡Ay, qué guapa! Muy para ti. Mi amor, solo me arreglo el cabello ya. ¿Sí? Ok. Pero ya te ves divino. ¿Sí? Oye, amor. Te llegó esto. ¿Así? ¿De plano? ¿Lo vas a tirar? Ay, pues sí, mi amor. ¿Qué quieres que haga? Pues no sé, ¿no lo quieres abrir? No, es lo mismo de siempre. Son las cartas que me llegan a la casa de Gabacho, que es pura basura. Una cartita chiquita de mi mamá diciendo, ay, espero que te encuentres bien. Saludos de Frank, tu mamá, y esta la transferencia del dinero que te mandé. Saludos de Frank.
Ay, mi amor, el esposo de mi mamá. Ay, amor, perdón, es que nunca hablas de ellos, pues me confundo. Pues sí, es que no hay nada que decir. ¿A dónde vas, amor? Es que no me acuerdo si esto tiene o no un tipo de queso, pero no tengo un queso cotija. A ver, amor, ¿no crees que sería importante hablar de esto? ¿Hablar de qué, mamá? Mira, lo he dicho miles de veces, no tengo problemas. Mira, mi papá me abandonó cuando tenía 2 años. Mi mamá se casó con un gringo que era el padrastro perfecto hasta que se enteró que era gay. Se fueron a Estados Unidos y ahora me mandan un paquetito todo elegante una vez al mes. No me borro. Mejor ven y probar los deliciosísimos pambazos a la Mariana que hice. Espera, cabrón, un segundito. Mira, yo sé que todas las familias están jodidas, pero tú y yo tenemos la oportunidad de hacer una nueva. Gracias, mi amor. Ahora ¡vámonos! ¿Quién es? ¿Para qué te sirve saberlo? Solo dímelo. Linda. Julia, está loca de remate. Lo que ella quiere es separarnos. Ella me acosó. ¿Cuándo fue? ¿De qué sirve saberlo? El punto es que está loca. No puedo creer que lo hiciste otra vez. ¿No crees que mínimo merezco que me digas la verdad? Y no te justifiques, solo contesta. Okay. Fue uno de esos días en donde tú estabas indecisa de venirte a vivir aquí. Yo te insistí una y otra vez que vinieras. Estaba yo muy desesperado. No sabía qué hacer, entonces... Pero nada más fue un desfogue. Esa chava... ¡Linda! Linda... está acosándome y además me llama y hasta se metió contigo. A ti no te importa, ¿verdad? Te da lo mismo hacerlo con quien sea. Donde sea. El chiste es meterla. ¿Qué, no puedes pasar un pinche día sin coger? ¿No te das cuenta de lo que esto te hace? ¿Lo que nos hace? Yo simplemente tengo sexo, tengo ganas y después me siento culpable. Pero está fuera de mi control, quiero que lo entiendas. Luego me siento vacío totalmente y no sé qué hacer. ¿Tú siempre te la pasas diciéndome que me amas? ¿Y cómo me vas a amar si todo el tiempo me haces esto? Claro que te amo. Yo estoy dispuesto a cambiar todo. Estoy dispuesto a que me tengas confianza, a hacerte fiel. Yo no quiero palabras vacías ni promesas. Quiero la neta. Eso es lo único que quiero. Y la verdad, no sé qué voy a hacer. Yo creo que me voy a ir a la casa de mi mamá. No me dejes, por favor. Déjame. Necesito estar sola. Voy a ir a casa de mi mamá y la verdad no sé si voy a volver. Ah, pero bueno, lo bueno de esto es que vas a poder hablarle a Linda para que venga a visitarte o a cualquiera de todas las viejas que tienes ahí escondidas. Sí, háblales y diles que ya no estoy aquí, que ya pueden venir cuando quieran, porque no vaya a ser que dejar de cogerte mate antes de que yo te mate a ti. Sí, mamá, sí estoy bien. Estoy muy bien, estoy feliz, porque ¿sabes qué? En esta familia no va a volver a pasar otro velorio. Así que, por favor, ni vayas a sacar tu ropa de luto, porque esto no va a suceder, ¿eh? Te enojaste con Armando. Sí. Y no vayas a decir nada, no quiero escuchar uno más de tus típicos comentarios. Te lo pido, por favor.